Hola, este es el video número 4 de cómo realizar un buquete de globo con balón buquete, y estamos colocando el número, el globo jumbo, el número 30, que va a ir como principal de nuestro buquete. Ya colocamos el 3, ahora el 0, yo se lo voy a poner al 30. Arriba, para esto vamos a apoyarnos del globo 360 y vamos a usar un globo verde. Como este de plataforma llevan globos verdes, va a llevar dorados. Aquí vamos a inflar un globo 260 y estamos usando Qualatex cromados, el globo cromo. Si es necesario, amarramos un pedacito de globo porque no siempre llega hasta atrás. Esto es para que nos ayude a amarrar en la parte de atrás. Por lo mismo no se infla el globo en su totalidad, para que nos quede un poquito de globo disponible, del que podemos amarrar otro pedacito. Se fijan, aquí amarré otro pedacito y este me va a ayudar a hacer este amarre. Pero le falta un poquito de ella, muy poquito. Para esto vamos a esconder estas cuchillas con cinta. Al final vamos a esconder todo lo que es las orejitas de nuestros globos, pero ahorita la más grande es la boquilla, por lo que voy a empezar cortando esta. Cinta, y la parte de atrás de nuestro globo es la que vamos a encintar. Ahorita es la parte de abajo solamente. Ya después vamos a tapar todo lo demás. Agarro mi globo 260, voy a unir este con este. Hacia arriba. Entonces, atrás tenemos un amarre. Si queda chico, no importa, ahorita vamos a preparar todo. Mientras no lo peguemos, pero todavía se puede preparar el pie. Solamente tenemos que hacer un poquito más arriba. Hay que continuar, se revienta, hay que hacer otro. No sé si se escucha bien mi video, estoy con el volumen fuerte, pero a la vez creo que hablo muy bajito, entonces vamos a ver al final qué resulta. Otra vez agarramos nuestro globo. Ya lo quiero por lo pronto que se vea amarrado. Y ya al final lo pegamos. Así lo tenemos que colocar más o menos donde va a ser. Ahí está.
le vamos a poner este caballito. Tengo una concha. Yo esta concha la voy a poner aquí abajo. Entonces, tengo que ponerla en el lado tercero que voy a arriba de la concha. Acuérdense para hacer el amarre. Luego 260 que se nos reventó, nos va a ayudar para hacer el amarre de esta concha. Hagamos el cuello bien amarradito. Vamos a ir amarrando hacia acá. Queremos darle un poco de más altura al cero, entonces la concha la ponemos hacia arriba. Ay, me da su concha. A ver, está muy inflada. Bendito cero 2. Tenemos globos de más. Así que vamos a inflar otra. Vamos a inflar esta y después sacamos otra para la que vamos a poner. No saben cómo uno quiere realizar, no tiene tiempo
lo voy a pegar. Y la vamos a poner aquí. Creo que tiene un cuello. Entonces, para que quede así, el cuello ya no lo va a amarrar de aquí abajo, lo va a amarrar de acá. No se preocupen porque se vea todo esto, pero lo vamos a apreciar allá, porque todavía vamos a hacerle mucho más como esto de ustedes. ¿Cuál es la parte de atrás? Okay. Una vez que hace esto, nos está secando. Que es el globo de foil, los globos metálicos,
Centro. También, aparte de llevar este frutos del mar, llevan una coca flor, así que ahí es una florecita, un tono rosa, una flor, una flor. Falta aire, como tenemos aquí más globos,
pues solo le abrimos en la punta y le podemos echar el aire que nos haga falta, ¿ok? Para que, como yo aquí esta flor la quiero hacer de 5 pétalos, pero vean lo que me sobró para el 5º pétalo, entonces yo le voy a abrir aquí, entro las tijeras a la mano y le vamos a echar un poquito de aire para crear el 2º pétalo. Cuando ya tenga mi 2º pétalo, entonces ya amarro donde creo necesario. Ya puede ser tu cuerpo, donde está. Con el globo que tenemos sobrando, amarro entre todos. Esta flor se acomoda de esta manera. Tiramos todos los pétalos de modo que queden así. A esta flor yo le voy a poner un... Le vamos a poner un centro. Pero la flor ya es rosa, entonces voy a buscar un tono que contraste. Los mismos sobrancitos que tengo de globos, por eso les digo que no los tiren porque creo que se me sirven. Tengo dorado, vamos a poner un centro dorado, ¿les parece? No, pero el golpe está ahí más cerquita. Entonces vamos a ponerle silver. Podría ser silver. Podría ser verde. Creo que sí tengo verde. No sé si necesitaba. Fíjense, este pedacito es un sobrante. Y vamos a ver si de ahí nos sale el centro de la flor. Vean por qué la importancia de no tirar nada del globo. Bueno, hay globos que todavía se ponen buenos, que tienen por su color. No se puede. No está. Un poquito abajo. No está bien. Si no encontramos nada, entonces agarramos uno de allá. Y que nos quede bonito. Vamos a agarrar un turquesita. Un globito turquesa. Pero como voy a inflar solo la parte de abajo, tenemos que lo más de látex posible que quede abajo para que la bolita quede redondita. Por el centro de la flor, el cuello, ya que la pusimos en medio, el cuello lo vamos a pasar por los pétalos para asegurarlo. Y este cuello que nos sobró es el que nos va a ayudar a amarrar. Thank you.
continuamos. Estos globos los quieren con bastantes detallitos, entonces vamos a seguir haciéndoles los detallitos. Como lleva silver, vamos a hacer unas burbujas, pero le vamos a poner un globo silver y alrededor. Tal vez tarde mucho, pero créanme que el trabajo final es lo que vale la pena. Este lo jalamos así para que nuestro globo estire un poquito más. Hacemos esto y se alarga y a la vez se hace flexible. Yo voy a abrazar el cero. Voy a hacerlo por la frente para que lo tengan que hacer por la parte de atrás. Por aquí por atrás. Voy a amarrar aquí arriba. Luego no lo empleas en su totalidad para poder dejar un espacio para que esté amarrado, ¿ok? Tenemos que tener también acá un sobrantito de látex para poder amarrarlo. Yo le llamo esto un anillo. Vamos a crear un anillo. El globo. Por 60. El cuello con el sobrante de la punta del globo es lo que me va a ayudar para hacer mi amarre. Si no se puede, si no pueden amarrar de esta manera, anexarle un pedacito, un cachito de globo de 60, porque yo voy a intentar otra vez. Si me vuelve a regresar, yo pues me voy a agarrar un pedacito porque está en tanto la mano. Estoy haciendo las curas con chicas y las tiene con pinceles. Cuando esto nos queda así, nos da esta separación, nos da la pauta para nosotros poder ponerle unas burbujas aquí. Y aquí yo le voy a poner unas burbujas de color verde. Las burbujas las vamos a hacer. Hacemos la primera y amarramos. De modo que tenemos una burbujita aquí. Después de esa burbuja yo la voy a colocar sobre mis dedos, índice. Y vamos a empezar, yo tomo más o menos lo de dos dedos, como lo de dos dedos, y empiezo a enroscar. Si yo enrosco hacia adelante o hacia atrás, todas las burbujas que yo haga las tengo que enredar o enrollar hacia el mismo lado. Basta con unas cuatro vueltitas que le den, cinco, y no suelten esta. Esta no se suelta jamás, hasta que ya tienen toda su cadenita, la sueltan y las burbujitas se van creando. Acuérdense que sus dedos, dos dedos es la medida para que más o menos estén parejitas.
los dedos, incluso al puro verlas, ver o tocar el globo, sentimos más o menos que nos quede parecita la burbuja. Si el globo de aquí ya se está acabando y todavía les falta, antes de que lleguemos al final y el globo se apriete, hay que sacarle un poquito de aire. Esto es para sacarle aire, porque si no, no vamos a lograr hacer nuestra cadena completa. Lo sacamos aire y le volvemos a amarrar la pura puntita. Y de esta manera vamos a poder seguir trabajando con unas cuantas burbujas más, aprovechando el total del globo, o el globo en su totalidad. Yo amarré aquí una pura puntita y sigo haciendo mis burbujas. Vean cómo me salen. Me salieron 5 burbujas más. Y la última está difícil, pero ahí está. Aquí tengo mi cadena. ¡Tarán! Ahí está una cadenita. Vamos a tomar una foto. Ahí está. Esta cadena la voy a poner abrazando el globo. Esto por el medio. Esta cadena es justo lo que necesito para que llegue hasta la parte de atrás. Antes, mientras separen los dos globos silver. Para que puedan tener la cadena bien, 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 de la manera que ustedes puedan, que les haga fácil. A mí es muy fácil pasé la cadenita por el globo gris por abajo y ahora punta y punta voy a hacer un twist entre ellos. Ahí está, ahí dos, tres bolsitas y ahí se queda seguro. Y miren qué bonito anillo. Para mí eso le llamo yo un anillo. Ahí está. Entonces ahora nos falta, vamos a irle dando forma. Aquí, los orantes y las orejitas de los globos. Las pusimos para atrás, para que no se vea feo. Tenemos el reloj y son las 6 de la mañana. Ya que veis ahí, este globo lleva un happy birthday. Ahora voy a ver si voy a ver un happy birthday. Voy a poner el caballito de mar. Entonces, creo yo que este lo voy a poner aquí. Y si no, lo vamos a poner acá. Pero ahorita lo que yo voy a colocar es el happy birthday. O tal vez lo voy a poner aquí. Creo que aquí. Aquí se acomoda perfecto para aquí hacer el happy birthday de arriba. El happy. Este puede quedar aquí. Luego nuestro pollito. Queda aquí perfectamente, se va a agarrar de aquí. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es pegar el caballito aquí.
no tengo mucha experiencia en grabar videos. De hecho, no había grabado un video desde el principio hasta el final de cómo hago yo un bouquet, la verdad. Creo que yo soy de trabajo lento, pero al final me gusta mi trabajo. Así que, si ustedes ya se enfadaron, ya se tardaron, pueden adelantar este video, se van hasta el final, si así lo desean, o si quieren seguir viendo todos los pasos que yo sigo, todo lo que estoy haciendo, pues síganme al ritmo. Aquí lo que estoy haciendo ahorita es con la cinta, yo estaba pegando. Estaba pegando lo que es el sobrante del cuello. Y estoy pegando otra vez la trompa del caballito porque ahorita que me vine por atrás no está bien pegada. Entonces lo estoy poniendo un poquito más de pegamento de yo. Y sigo pegando aquí un montón los sobrecitos que tienen los globos para que de ahí se les ponga hilo, como no van a llevar hilo, se las saco. Estoy pegando aquí la puntita y reviso que en medio haya quedado bien pegado, parece que sí. Seco la puntita. Ya tenemos la parte de globo. Ahora lo mismo vamos a hacer con las orejitas del diente. Vamos a esconderle las orejitas, lo que son estas orejitas del diente que tiene. Las vamos a esconder hacia atrás. Porque te vamos a poner nuestro letrero de feliz cumpleaños, de Happy Birthday. Yo aquí no tengo un patrón, solamente me dieron unos colores a seguir y yo voy siguiendo todo de acuerdo a cómo se va acomodando el globo. Entonces creo que voy a poner aquí y abajo le voy a poner el globo. Entonces, vamos a pegar. Ya que tomamos la medida.
Entonces ya pegamos el ajo. Ahora el queso lo vamos a poner abajo. Pero abajo, pero antes de poner la palabra Day o la frase Day, vamos a rellenar la parte de abajo. Le vamos a poner lo que necesita las aplicaciones. En este caso yo le voy a hacer la arena. La arena la vamos a hacer con globos cromados. Para que se estire el globo. Cuando lo tenemos como ahí, lo amarramos. Este es el globo del número 11. Lo amarramos. Presionamos. Voy a sacar tres burbujas. Tiramos. Se pasa uno entre otros. Puede que se les reviente.